ring around the tail. Oh, you missed. Almost. So close. Ring around the tail. Oh, you missed. Good boy, puppers. Good boy. Good boy. Good boy. A ver, yo quiero saber cómo es que funciona esta pendejada. A ver, déjenme pasar, a ver qué es lo que pasa. Yo quiero ver la cicleta chula, a ver. Ay, permiso. Qué cosa tan horrible. A ver, señor Lola, el permiso que yo necesito ver cómo es que funciona esto. Ahora los pies, permiso. Yo tengo que ver esto cómo es. ¿Qué es lo que se pone ahí, señor? ¿Por qué no me pone a mí también ese casco, señor? A ver, ¿cómo es eso? ¿Será que esa cultura mía sí me deja hacerlo?
Miren, amigos, hago una denuncia pública. Nuevamente me elijo a ustedes con gran tristeza para que miren esto. Llegué como siempre a la casa de los vecinos a desayunar y yo dije esto por la casta como Lalo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y de repente sale una fiela, Dios mío, y me sacó de mi casa. Que pucha, me encontraron de paseo. Así es, amigos, viajamos de Semana Santa porque qué maluco está todo el día en la casa, qué pelecha. Así que quiero mostrarles que llevo en mi maleta. Para que ustedes no olviden, si van con sus peluitos, no se pueden olvidar llevar su cepillo para peinarse, sus cositas personales, su botecita de agua, por supuesto, la toalla, un hermoso bikini para meterse a la piscina, también un collar refrigerante para prevenir el calor, una pelotita resistente al agua, por supuesto, no puede faltar la gorra para unas fotos bien cute, unos deliciosos snacks, su cobijita, su botiquín de primeros auxilios y, por supuesto, no puede faltar mi tratamiento de Climber. Porque sí, amigos, para los humanos, un paseo representa mucha diversión, pero en ocasiones, para muchos peluditos, representa ansiedad.